¿Quién es? Soy yo, don Bernard, el chiqui. ¿Qué querrá este pelado por aquí ahora? Entra, la puerta está abierta. Buenos días, don Bernard. ¿Cómo le ha ido? Buenos días, amigo. ¿Y cómo te ha ido? Bien. ¿Qué es tu vida? ¿Qué te trae por aquí, hombre? Don Bernardo. Yo vine para que me hiciera un trompo de palo, eso, de los buenos. ¿Un trompo de qué? ¿De palo? ¿Por qué no lo vas a comprar del cachaco de la tienda? Sino es que mi papá me había dicho que usted hacía unos trompos de los buenos, esos que bailan sedita, que zumban bastante. Por eso no los he comprado en la tienda. Yo esos trompos ya yo no los hago. Ya no hay madera para sus trompos. Ya todo es puro potrero. Ya todo esto está limpio. Ya no se consigue un palo de totumo montañero, ni de guayabo, ni de polvillo. Ya todo esto se acabó. Ya no hay más palo. Don Bernardo. Yo esta mañana solté el único pájaro que tenía dormido. ¿Dónde dormirá ese pájaro si no hay palo? Bonita pregunta. ¿Dónde dormirá ese pájaro? Y me alegro. Me alegro que tú hayas soltado ese pájaro. Los pájaros es para que vuelen. Para que tengan la vida. ¿Sí? Como nosotros. Libre. Y te voy a hacer un regalo. ¿Qué será, don? Yo tengo un trompo de madera, el último trompo que yo he hecho, y te lo voy a regalar. Aquí está. Este es el último trompo que voy a regalar. Y lo cuido, porque no ha hecho más, por lo que te dije. Que ya no hay madre. Esté bien. Mira, saludos a tu madre y a tu padre. Oíste. Te vaya bien. Ay, Dios, estos pelados de mierda, pelados. Bueno. Va a coger ese piño. Thank you.
Bye. 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 No creo que se salve ese trompo de palo. Son tres tiros cada uno, ¿ya oyeron? ¿Cierto? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué no quieres comer? Sí, hijo, ¿qué te está pasando? ¿Qué? Los pelos me tiraron un tronco en la calle. Pero eso no es tanto para que no quieras comer, hijo. Claro, al igual en la tienda puedes comprar muchos más, amor. ¡Come! ¿Qué? Yo le prometí al señor Bernardo que no dejaría que me los tirara en el huevo. No era sino un trozo de madera. ¿Qué podemos hacer? Ahora te doy plata para que vayas a comprar otro. Así es, tu papá tiene razón. Tienes que comer, por eso no te preocupes. Es que lo que hacía el señor Bernardo eran los mejores. Y ese era el único que él tenía. De igual forma puedes ir y comprar más en la tienda. Es que no son iguales a los que hace el señor Bernardo. Claro, eso lo sé. Pero no te vas a limitar nada más porque necesariamente tiene que ser el de señor Bernardo. En la tienda puedes adquirir más. Por favor, come. Trompo. Ahí está, mijo. ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? El negro.
Son 1,000 pesos. Buenas tardes, chico. Esa vocecita tuya... De tristeza. Me patearon el trompo ya. Te lo dije yo. Que cuidaras el trompo, que ese era el último trompo. Y te pusiste a jugar con esos pelados malos. Tú eres muy inocente. Ah, ¿qué te pasó? Y es trompo. Y ya esos trompos ya no hay más. Y ese era el último trompo que vi. Era el último trompo. Ya no hay madera, pues eso. Palo, no hay pueblo. Todos esos palos se han acabado. Ahora es puro potrero. Sol. Puro sol por todas partes. ¿Y cómo se llamaba ese palo? Con el que usted hacía esos trompos. Sí, se llamaba Tacto Tum de la montaña. Está el guayabo. Hay piloncillo. Hay cedro. Hay polvillo. Pero ya esos palos ya no hay por aquí. Ya no hay. Oh, man. Y si yo le consigo ese palo, usted me hace todos los trompos que resulten de ese palo. Yo lo veo muy difícil, pero, ajá, ustedes son jóvenes y son el futuro. Si lo consigue, yo traigo el trompo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya bien. ¿Eh? Aquí te espero. Hasta luego de por allá. Se acabó el último trompo. Puede ser que consiga los palos, pero no lo creo. Ya todo acabó. Ey, ey, pelado, ey, ven acá, ven, ey. ¿Dónde vas tú, ven? Cuéntame, ¿dónde vas? Vaya a buscar una leña. Leña aquí en estos potreros, mijo, aquí no anda nadie. Trabajadores de la finca y yo apenas que la administro, así que devuélvase, mijo, que aquí no hay nada. ¿Dónde encuentro el palo que le dice que te tumbo la montaña? Te tumbo de la montaña por aquí. Wow, esa es la primera vez que lo oigo y por aquí no hay montaña, mijo. Aquí lo que hay es potreros como tú lo ves. Devuélvete para tu casa, aquí no busques nada, aquí no hay nada. ¿Y dónde duermen los pajaritos entonces? Será por el suelo, ¿eh? Mira, por el suelo, porque aquí no hay a dónde. Puro potrero, tú no ves árboles aquí en ningún lado. Bien, gracias.
regresado, amigo. ¿No tenías algún árbol donde descansar y dormir? Como yo.